Hola Iglesia ALS, soy Olma Sangarita, líder de JGB, de este hermoso ministerio ALS. En esta hora vengo a traerte una palabra de Dios que está en el Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. El favor de Dios, lo que quiero tocar ahora el tema, ese favor de Dios ayuda a nuestras vidas. Esa acción que realiza, que hace Dios por nosotros, que primero fue manifestada hace miles de años con nuestra obra, con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que sigue vigente ahora para nosotros, Él estando con nosotros, el Espíritu Santo. Él es nuestro refugio, nuestra fuerza, siempre nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha sostenido. A pesar de que no lo hayamos tenido por refugio ni por fuerza, ni hayamos estado viviendo en su presencia, estando en su presencia. Pero hay que hacerlo nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Dichosos somos, bienaventurados, si ponemos a Dios por refugio, por nuestra fuerza, y a nadie más, a nada más. Él nos ayuda, siempre está dispuesto, en toda dificultad, problema, situación, por más grande y pequeña que sea. Él nos ayuda, nos guía, nos da la solución para salir victoriosos. Así que mis hermanos, hacer de Dios, a buscar a Dios nuestro lugar de descanso, hacerlo de nuestro lugar de descanso, nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra ayuda es Él. De Él proviene todo. Es su favor, su gracia, que es dada a nuestra vida, manifestada por su misericordia, por su amor inagotable que tiene hacia nosotros. Mis hermanos, Dios te ama, ánimo, no te desalientes, sigue batallando la buena batalla de la fe, que hay que luchar de la mano de Dios. Y mis hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude, muestre sus favores a nosotros cada vez más, podamos entenderlo y saber que Él es nuestro refugio, nuestra fuerza, que con nuestras solas fuerzas no podemos hacer nada, fuera de Él no podemos hacer nada, no hay más refugio. Y el verdadero lugar de descanso es Él, el verdadero refugio. Sí, mis hermanos, damos gracias a Dios, denle gracias a Dios por su misericordia, por su gran amor, su ayuda. A Él es que debemos clamar y orar en todo momento para estar firmes en Él, en tiempos de dificultad. Bueno, mis hermanos, es todo por ahora. No te pierdas servicio del viernes con la pastora Kellys, ora sin parar. No te pierdas estos servicios hermosos, recibirás más palabra de Dios y edificarás tu vida. Va a ser de bendición estos servicios. Así que mis hermanos, chao, bendiciones.